¿Has oído hablar de Enzo Conti? Sammy mencionó su nombre un par de veces. 61 años, vieja escuela. Lleva décadas al frente de Barclay Mills. Comenzó extorsionando al ferrocarril y luego pasó a los desechos industriales. El equipo pesado de construcción y los suministros para el casino, acero, moldes de hormigón, esas cosas. Todo llegó en los trenes de Enzo. Toda esa mierda valdrá millones. Enzo no se la daría a cualquier palomo que entrara por la puerta. Marcano es un criminal. Debe tener un socio, alguien legal. Si es así, está bien oculto. Mirando el papeleo, todo es un galimatías. Por lo que debemos lograr que Enzo nos diga quién es. Según mis fuentes, a Enzo no le apasiona lo del casino. Cree que todos los que no sean Sal Marcano acabarán jodidos. Podría aprovechar eso para convencerlo. Tendrás que insistir, pero merecerá la pena. Sigue con lo del ferrocarril y tendrá que almacenar esos residuos en alguna parte. Yo que tú empezaría por ahí. Cuando le quite su distrito, le llamaré desde el motel con una oferta. Si eso falla, hazle un colgado de Hanoi. Trajo al mundo, que lo hagan. No le hacen daño a nadie. Mira quién es. Me alegro de verte vivito y coleando, Connie. Joder, tío. Cuando asaltaste el almacén de River Row fue todo una locura, pero logré escapar de una pieza. Dicen que sabes algo sobre el depósito ferroviario de Barclay. Sí. Entre tú y yo le va el rollo independiente. Tu amigo, el del traje tostado tan bonito, se dio cuenta de que necesitarías informadores en la operación de reparto de Pitt Santini. ¿Qué está tramando Santini? Él se encarga de la protección aquí, en Barclay. Para asegurarte de que lo que metes en un tren llega donde quieres que llegue, has de pagar a la gente de Pitt. Parece poca cosa para un traje de los de Marcano. Dale un premio a ese tipo. ¿Sabes por qué hay tantas armas en la ciudad? Marcano y Enzo le dieron esa tarea a Santini. Revienta sus tratos y habrás dado la estocada a los negocios de Pitt. Muy bien. Yo me encargo de hacerme con ese mapa. Nos veremos. Sabes cómo va. Busca a la gente de Santini y averigua qué saben. ¡Aparta! ¡Ten cuidado! ¡Largo! Tenemos que seguir creyendo. Solo así pudo derrotar al carnicero. ¿Crees que un blanco vendería a su raza así? ¿En qué ayudaría a los de color a matar a uno de los suyos? Burke no es blanco, es irlandés. Y un borracho degenerado. ¿Por qué le tienes tanta manía al tipo ese? Mi familia por parte de madre es irlandesa. Llevan mucho en Juan Bardún. Y desde crío tenían al tipejo ese como un santo. Este es solo otro capítulo de la leyenda del puto Thomas Burke. Es que odio verlo salirse con la suya, nada más. Todos podemos. ¡Todo el equipo! Hay que protegerse. No deberías haber venido. ¿Eh? ¿Qué cojo? Hola. ¡Ayuda! ¡No hay que separarme! Voy a llamar a la policía. La gente como tú. ¡Acabemos con él! ¿Qué tal va todo? ¿Ah? Mira. ¡Deberías haberte agachado! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder, acabó! ¡Hay que cubrirse! ¿Crees que eres hombre muerto? ¡Fuego va! ¡Necesito ayuda aquí! policía! ¡Evacúen la calle! ¡Evacúen la calle! Explícame lo que sepas de la red de contrabando de Santini. El señor Santini ha estado vendiendo armas a pequeña escala. Sé dónde guarda el dinero. Atención, el sospechoso está en un vehículo. Hay que protegerse detrás de ambos. Se va a enterar. Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Repito, se ha perdido el contacto visual. Pienso que me gustan las peleas más que a él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío, no me fastidies! ¡No! ¡No! A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda.